Grecia Villar y perro feo. Yo soy Grecia Villar y en esta ocasión les voy a enseñar cómo maquillarse como el Papa Emeritus. Pero antes voy a mandar unos saluditos. Ay, qué calor hace con esto. Un saludito para Alan de la Croix, que me pregunta que cuál es mi torta favorita. De milanesa. Para Jesús Palacios, Charlie Padilla Hurtado, Iván Vinco, Mitsuki Aldaba, Leonidas Durantes dice que soy una hermosura. ¿Cuál es su problema? Es broma. Oscar Montt, Nicole Watson, para Giselle Winchespear, ¿por qué siempre te cambias el apellido? Nunca sé cuándo eres tú. Para el buen Muffin y para Cassandra Gallardo. Para este maquillaje solo vamos a necesitar maquillaje blanco, negro, pinceles, quesitos y un poquito de talco. Muy bien, empecemos. Antes de empezar, siempre debemos lavar nuestra cara y mantenerla limpia. Quitamos el pelo. Lo sujetamos bien para que no nos estorbe. Y vamos a empezar con lápiz negro. Lo que queremos lograr es una mirada como muy... muy mala. Entonces vamos a empezar a que la cuenca del ojo empiece por acá. Y vamos a subir hasta arriba de la ceja. Y va a llegar por abajo de nuestras cuencas. Lo mismo con el otro ojo. Si ven, estoy dejando un pedazo de ceja y después me estoy yendo como por la mitad hasta la punta. Ahora la nariz, hacemos como una pequeña M que va a llegar hasta estas partes y la punta de la nariz, no toda. Esta va delgadito y después unimos los puntos. Ahora desde las comisuras de la boca vamos a hacer una raya como llegando hasta donde empieza la barbilla. La subimos hasta aquí y por debajo del pómulo lo vamos a pasar hasta llegar acá. Hacemos una pequeña bolita y siguiendo la raya de la ceja va a llegar todo esto y repetimos lo mismo del otro lado, por debajo del pómulo, arriba y desciende todo esto, remarcar toda la mandíbula hasta la barbilla. Por dentro de los labios y las sienes. Ya que tenemos bien definida dónde van a ir las rayas, entonces comenzamos a aplicar la base blanca. Ahorita parezco luchador, pero al rato se ve chido. Les recomiendo primero irse por todos los bordes con la pintura blanca y después rellenar. Ya con una esponja, poner una capa bastante, bastante gruesa para que le dé un acabado chido, porque si no se ve muy chafa, se ve así como maquillaje de primaria. Que no les dé miedo ponerse maquillaje. El maquillaje se quita, no se preocupen, pónganse todo lo que necesiten. Sí hay que ponerle mucho énfasis a esta parte para que sí se vea como en Ohio. Ya que está seco y listo, nos vamos a poner una capa de talco, con mucho cuidado. Exacto. El acabado no debe ser perfecto, no se trabe. Y ahora sí nos vamos a enfocar en rellenar las partes de negro. Aquí vamos a conectar con las sienes. Y vamos a empezar a maquillar el resto. Dependiendo hasta dónde va a llegar el cuello. Y sin miedo no pasa nada, la pintura se quita. Y las orejas de blanco. Ahora vamos a pintar todas las arrugas. Desde el lagrimal, quiero darle un look muy sucio. Vamos a hacer pequeñas alitas. Y las arrugas de la frente. Chiquitas, grandes, delgadas, gordas. Vamos a marcar estas arrugas que empiezan desde la nariz. Y los dientes. Y vamos a hacer lo contrario. El blanco lo vamos a subir. Y ahora vamos a difuminar y a manchar un poco. Con un poco de blanco sí vamos a resaltar todo. Como a darle iluminación para dar profundidad y relieve y tratar de delinear muy bien los ojos.
y hasta por dentro. Aquí estoy poniendo un poco de iluminación en los ojos y arrugas con blanco. En las partes negras, poner arrugas con blanco y en las partes blancas, arrugas con negro. Recuerden poner el maxilar muy, muy, muy amplio y dibujarlo muy atrás. Y darle definición a la barbilla. También no olviden de sombrear cada línea gruesa que hagan para que eso se note como arruga. La clave es manchar mucho, mucho el maquillaje. Redefinir, retocar y manchar y listo. Facebook y nos vemos a la próxima. Se me está apretando la cabeza, horrible. Lindo peinado. Quedó bien chido mi pelo. Ojalá sí se me acomodara el pelo todos los días. Me gusta. Ahora sí me voy a meter a bañar. Bye.